En la edición pasada viajamos por Tengchong, considerado como el lugar que cuenta con los paisajes más bellos. Es famoso por sus aguas termales, eventos históricos y por su jade. En el programa de hoy continuamos nuestro viaje. Baoshan está situada en un área subtropical, en la provincia de Yunnan, cerca de la frontera oeste de China. Desde Kunming se puede llegar en 40 minutos por avión. De Tengchong a Baoshan se hacen 3 horas de camino. De paso, nos detuvimos en Lujiangba, en donde escogimos un puesto de frutas para hacer nuestra primera parada. Aquí es un lugar famoso por sus frutas y se cultiva el café y algunas variedades de frutos, todos ellos deliciosos. Después de un desayuno rápido y saludable en la carretera, tomamos nuevamente la carretera camino a Tengchong. Justo en las afueras de Tengchong se encuentra la antigua población de Heshun, que significa gentil serenidad, nombre que le va muy bien por la sensación de paz que emana. Un pequeño riachuelo corrió por la entrada del pueblo, en donde aproveché para hacer algunas tomas a una manada de gansos. Pero creo que los gansos se sienten un poco apenados frente a la cámara. Al entrar en el pueblo, observé algo muy interesante en sus calles. Después de dar un paseo, me di cuenta que una gran parte del lugar está construido y pavimentado con piedra volcánica. Esto se debe a que la piedra volcánica es muy fuerte y es antiderrapante, así que esto ayuda a que la gente no se resbale durante la época de lluvias. En la ribera del río Heshun se encuentran los Xiyitin, que significa pabellones de lavaderos, y es el lugar en donde las mujeres del pueblo se reúnen para lavar las verduras y la ropa. Estos pabellones fueron construidos por los comerciantes de Heshun para proporcionar a sus familiares un ambiente agradable y cómodo, mientras ellos salían de negocios. Estos pabellones también sirven para que las mujeres socialicen, ya que es un lugar muy apacible para platicar mientras se realizan sus tareas cotidianas. En todo el pueblo podemos encontrar viviendas de 2 pisos con un patio central que cuentan con grabados con intricados diseños de madera. La mayoría de los habitantes de esta población son muy amigables, y si la puerta de entrada no está cerrada, nadie se molestará porque entra a echar un vistazo. Muchas de estas casas están hechas con una madera llamada Xiumu o madera de otoño y es muy conocida por su resistencia a las termitas. Esta casa pertenecía a un viejo comerciante, quien pasó la mayor parte del tiempo en Burma. Su hija todavía recuerda cuando iba montada en caballo a la frontera para visitar a su padre, un viaje que por lo general se llevaba un par de días. Por la apariencia de la casa, se puede ver que se trataba de un comerciante bastante exitoso. A pesar de tener más de 100 años de antigüedad, la madera Xiumu parece como nueva después de una buena limpieza.
Oh, why you stay there? I don't know. I just found this small room here. 你知道这是什么地方吗？我不知道。What is this place for? 啊，我这是我们从这里放谷子，把你埋在这里边。She says she's gonna bury me in grain. Yeah. I thought this was a place for bad children, but it's actually a storage for grain. Huh? Hey. Well, I'd better get out before they fill it up. Huh? 对。Como no quise abusar de la amabilidad de las hermanas, me despedí de ellas y me dirigí una vez más a las calles de Heshun. El sol de Yunnan es muy relajante y sus habitantes parece que viven la vida a un paso relajado, ya sea en el trabajo o en los momentos de ocio. Así, el autor de la obra La filosofía y la vida es solo un ejemplo de las muchas personalidades históricas con talento que nacieron en Heshun. Ahora, su lugar de nacimiento fue convertido en un museo, dedicado a su contribución a la filosofía china moderna. Apaguen las luces y aparten sus asientos. El espectáculo va a empezar. Antes de que existiera la televisión, el teatro de sombras era un acontecimiento muy popular y todo el pueblo acudía a la vieja escuela del pueblo para ver la comedia tradicional china sobre una pantalla color gris. Los titiriteros también son músicos y representan el guión de la obra de forma cantada, al mismo tiempo que desarrollan la trama con las sombras de sus títeres. La banda sonora tras bambalinas también cuenta con efectos especiales. Inclusive en el siglo XXI, los niños todavía salen a disfrutar de esta puesta en escena. De acuerdo con el maestro artesano, el primer títere de sombra fue realizado en memoria a la muerte de la esposa de un emperador de la dinastía Tang. Debido a que el emperador extrañaba mucho a su esposa, mandó hacer una reproducción de su retrato en piel de res para recordar a su amor perdido. Thank you.
Me dirigí al albergue para saborear una cena al estilo de Yunnan. Tai Loy, el encargado del lugar, es un excelente cocinero y con gusto comí todo lo que me apeteció de la comida local. Esto está delicioso, comida estilo Yunnan por menos de un dólar por persona. No está mal. ¡Salud! Tai Loy, además de ser muy hospitalario, también es un gran aficionado de la Segunda Guerra Mundial. Tai Loy me proporcionó una gran cantidad de información y material para que yo la pudiera ver. En ese pequeño pueblo solían detenerse los comerciantes para descansar e intercambiar sus mercancías. Ahora no hay mucho comercio que realizar, pero sigue haciendo algunos caballos. Ruili es una bella ciudad ubicada en la frontera de China entre Hunan y la prefectura autónoma de Qingpu en la provincia de Yunnan. Se une a Myanmar en tres lados, con lo que ha sido durante mucho tiempo la puerta de enlace entre Yunnan y Asia Meridional. Su ubicación especial, folclor colorido, paisajes pintorescos y su vicioso comercio fronterizo, Ruili tiene otras atracciones interesantes. Las diferentes minorías étnicas que viven aquí traen una rica, diversificada y fascinante cultura. Como el nombre de la prefectura que lo indica, Tai y Qingpu son los dos principales grupos étnicos en Ruili. Hay alrededor de 900.000 personas de la etnia Qingpu en las prefecturas de Dehong y Nujiang en la provincia de Yunnan. A los Qingpu les encanta bailar y cantar. Ir a una boda Qingpu es una de las mejores formas de apreciar su singular tradición y costumbres. Pueden creer que este tierno niño tiene solo 2 años y medio de edad. El padre del pequeño Saltamontes es el jefe de la banda. Ahora sabemos que los genes musicales corren en la sangre de los Qingpu. En un día de bodas, la novia va a la casa de sus familiares y espera a la familia del novio mientras se prepara. Al igual que en otras partes, el vestido de la novia siempre es mucho más elegante que el del novio. Las mujeres Qingpu usan gran cantidad de ornamentos en plata en sus vestidos, lo que lo hace ver espléndido y además suena maravillosos. Alrededor del mediodía, la novia se dirige hacia la familia del novio acompañada de las damas de honor, familiares y su dote. La familia de novio ha fabricado un arco de flores temprano en la mañana para saludar a la novia. Después de entrar por el arco, la novia va a preparar una comida especial, nuez de escarabajo para Donsa, la cantante Qingpu. Después, acción de bendición a la pareja y la novia y novio intercambian regalos. Normalmente es una espada de valor para el novio, ya que todos los hombres Qingpu cargan siempre largas espadas.
Ahora es el momento para que la novia camine el puente de hierbas. El puente está hecho de flores, hierba y caña de azúcar. Pasar el puente es una bendición para un matrimonio feliz y duradero. La forma tradicional de comer en Jinpuo es tomar la comida y mezclarla con las manos. El arroz es el alimento básico y también recoge hierbas y frutos silvestres como alimentos complementarios. Al final del banquete, la familia de novio va a enviar canastas de arroz llenas de regalos. Estas canastas son tan pesadas que son casi imposibles de cargar por un solo hombre. A diferencia de los Tai, que son originarios del área de Ruili, los ancestros de los Jinpuo se trasladaron desde Xikang en el altiplano tibetano alrededor del siglo XVI, escapando de las guerras. Los Jinpuo bailan en toda clase de eventos, celebrando el Año Nuevo, una buena cosecha, la construcción de una nueva casa y, en este caso, un matrimonio. La danza más conocida de los Jinpuo se llama Mu Nao, una especie de danza en línea realizada por muchas personas. En Jinpuo, las bodas son bendecidas en la capilla de la aldea. Aunque no lo crean, la mayoría de los Jinpuo son cristianos en vez de budistas como sus vecinos Tai. Casi todas las aldeas tienen una pequeña capilla. Es interesante anotar que la mayoría del tiempo es una mujer quien toma el papel del pastor aquí. La influencia de Occidente vino de un misionero inglés que predicaba entre los Jinpuo hace cerca de 100 años. Él también ayudó a crear un lenguaje escrito para el dialecto Jinpuo, un alfabeto basado en letras latinas. Las diferencias más importantes entre los Tai y los Jinpuo son sus creencias religiosas. La cultura Tai es básicamente una cultura budista. Como en otros países budistas, tales como Myanmar y Tailandia, es posible encontrar templos de diferentes estilos aquí en Ruili. La decoración interior de un templo Dai es drásticamente diferente con respecto a los templos budistas del norte de China. Esto quizás se debe a que en Ruili se practica el budismo, que es opuesto al budismo Mahayana del norte de China. Los pequeños monjes estudiantes son también una tradición especial del budismo Hinayana. Febrero y marzo son los mejores meses según el calendario Tai y por lo que es la mejor época para que los Tai envíen a sus hijos a convertirse en monjes. Se considera un gran honor para su familia y para toda la aldea si un niño decide ser monje. Por esta razón, toda la aldea celebra durante 3 días para conmemorar el evento. La leyenda dice que toda la ceremonia de enviar pequeños monjes imita las escenas de cuando Sakyamuni, el creador del budismo, dejó el mundo secular para volverse un monje. Y aquí está el toque final.
El chico debe verse cuerpo e inteligente para este momento crítico. Después de la celebración en la aldea, decenas de padrinos y madrinas van a acompañar al chico al templo, donde supuestamente va a vivir el resto de su vida. Antes de entrar al templo, la multitud desfila alrededor del templo 3 veces en el sentido del reloj. Los pequeños monjes van a estudiar budismo en el templo y aprender el antiguo lenguaje Dai a través de las escrituras. Ellos pueden regresar a la vida secular si así lo desean, pero no sería un acontecimiento honorable para celebrar. Ahora viene el momento crítico de la ceremonia. Él cambió a túnicas de monje. Los alegres Dai se divierten mucho con esto. Permiten que los chicos compitan en quién se cambia la ropa más rápido. Rodeadas de árboles y flores, las aldeas de Jingpo y Dai, a pesar de estar en diferentes lugares, se ven bastante parecidas desde afuera. Ambas etnias son ecologistas y ellos consideran muy importante la protección de los árboles. Cuando vengan a Ruili, asegúrense de visitar el Parque de Pavos Reales de Wangding. El tiempo es de suma importancia si quieren ver el deslumbrante despliegue de los pavos reales. Para los pavos manchos, la función empieza en la mañana. A los pavos les gusta competir entre ellos. Se dice que el pavo real es una de las especies más preciosas y solo se puede encontrar en Ruili. El bello río Ruili separa a Ruili de Myanmar en el lado sureste. Durante la temporada seca, la gente de ambos lados puede simplemente caminar para cruzar el río. Una agencia de viajes local organizó mi visita sin tener que pasar aduanas. Me llevaron a un parque folclórico de Myanmar en Nankán, un municipio a casi media hora desde Ruili.
你们在那里看一下、啊、有罗宁。嗯，这个这个。Aunque es algo de la vida diaria para los habitantes de Huelí y Myanmar, pasar entre los dos países es mi primera visita a Myanmar, y hasta las tareas agrícolas parecen ser extrañamente refrescantes para mí. Realmente no es muy complicado hacer un cigarrillo. 3 días secando al sol y el tabaco está listo. Muchas personas en el área de Myanmar son Dai. Mira esto, es una tradición Dai para los hombres tener tatuajes en todo su cuerpo. ¡Está en ahí! Myanmar es sobre todo un país budista. Los templos aquí están mucho más concentrados y son más grandes que los de Huelí. Me contaron que estas enormes esculturas budistas fueron donadas por gente común. La pacífica atmósfera religiosa es tan fuerte que es casi hipnotizante. Huelí está en la intersección de la carretera China-Myanmar y China-India. Esta ubicación la ha convertido en una importante ciudad fronteriza. Aunque solo estuve 5 días aquí en Huelí, este pequeño pueblo en la frontera al suroeste de China va a quedarse en mi memoria por su aura de misterio, hermosos paisajes y en particular la calidez de su gente. En la próxima edición continuamos nuestro viaje en Yunnan.